La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. María de Lourdes de la Rosa Vázquez, conocida como Lula de la Rosa, y ahorita como candidata a diputada local por el primer distrito. Soy maestra de profesión. Ejercí durante 5 años, estuve en diferentes instituciones educativas, iniciando en una comunidad de Fresnillo, Zacatecas, Santadeo. Y posteriormente inicio en la administración pública como coordinadora de centros sociales en la capital de Zacatecas. Ahí mismo también fungí como directora de desarrollo social, como directora del DIF municipal, como secretaria particular y como secretaria de planeación. Posteriormente estuve como subdirectora de gestión y atención ciudadana del DIF estatal. Tenemos que fortalecer, y es una de las propuestas que estaré trabajando fuertemente, el tema del fortalecimiento a las políticas públicas de desarrollo social. ¿Por qué? En estos recorridos que hemos realizado nos hemos dado cuenta que tenemos un gran número de jóvenes en diferentes colonias que se nos casaron a muy temprana edad, por lo tanto han truncado sus estudios. Y ahorita lo que ellos nos comentan es, o nosotros damos el alimento a nuestra familia, compramos leche, pañales, lo que se ocupa, o terminamos esa carrera que iniciamos, o terminamos una carrera técnica. Debemos crear y generar oportunidades de mejora en el bienestar para nuestros jóvenes, para que ellos puedan tener realmente una oportunidad que genere o le dé un ingreso real a su economía. Y para ello sé que actualmente hay cursos de capacitación, pero luego muchas veces se queda solamente en el curso. Creo que tenemos, donde se aprueban los presupuestos, que es en la legislatura, orientar una partida para que los fortalezcamos y que puedan tener proyectos productivos que a la par puedan ellos ser emprendedores y generar ese ingreso que les hace falta. Incluso comentarle que en gran medida hay jóvenes que nos comentan que también ellos quieren tener una participación ciudadana y que nos dicen, si nosotros tenemos este curso ahorita o esta beca para concluir los estudios, también nosotros podemos generar algo en nuestro entorno y a nuestra colonia. Si yo sé practicar algún deporte, yo puedo ser un instructor deportivo en mi colonia. Si yo sé manejar el inglés, puedo dar clase de inglés en mis colonias a quien lo necesite. Tenemos que hacer que exista esa corresponsabilidad ciudadana para que podamos ir generando un cambio de actitud, que creo que eso es lo elemental y el objetivo primordial de estas políticas públicas de desarrollo social, que es donde yo fuertemente trabajaré para así darles ahí el fortalecimiento, pero también, y algo que compete a los legisladores, es el vigilar que realmente esto se lleve a cabo tal y cual está planeado. Yo me reuní en días pasados con el director de la Universidad de la Veracruz, Carlos, el licenciado Carlos, y él me hacía objeción y me comentaba algo que usted bien comenta, el tema de que luego en las reglas de operación nos limitan mucho. Dice, por ejemplo, yo aquí tengo jóvenes que realmente sus padres de familia se esfuerzan tanto porque ellos puedan concretar estos estudios. Dice, pero en las reglas de operación nos limitan a que por estar en este tipo de instituciones no son acreedores a becas, cuando es un derecho y no puede ser efectivamente, como bien lo decía, solamente para unos cuantos. Él me hacía el señalamiento y me hacía la propuesta, me dice, ojalá y que cuando usted esté en la legislatura nos ayude para que esos candaditos no sean para en general, que realmente esas reglas de operación lleguen a todos como ciudadanos y ejerciendo el derecho que tenemos todos, que tienen todos los jóvenes, para que sí haya reglas de operación, obviamente, para que se revise y que sea gente que necesite este apoyo a través de un estudio socioeconómico que nos diga realmente cuál es el salario que perciben los padres de familia y que con esto nosotros nos podamos dar cuenta que hay jóvenes que efectivamente están en una institución particular, pero no es porque tengan la holganza económica, sino porque a veces incluso hicieron su examen para entrar a nuestra universidad, a la UAS, pero no fueron beneficiados o no quedaron ahí, no pasaron o el límite que hubo ya no les permitió. Entonces tienen que recurrir a otro tipo de instituciones como es este tipo de la Universidad de la Veracruz, entre una y sabemos que tenemos más la de Durango, etcétera, pero que eso no les cuarte este derecho de que ellos puedan ser beneficiarios a una beca cuando lo pueden hacer. Como este tipo de situaciones efectivamente es lo que tendremos que revisar puntualmente y para eso está el tema de la legislatura, para que todos ejerzan su pleno derecho en todo tipo de programas, en todo tipo de acciones y que no se vean limitados, y eso sí se tendrá que revisar con puntualidad.
Sí, nos hemos dado cuenta también en este recorrido que, por ejemplo, en diferentes colonias luego llegan y nos dicen, nos hacen diferentes obras que a veces no es la necesidad prioritaria que tenemos aquí. Tendremos que fortalecer fuertemente el presupuesto participativo, haciendo un exhorto a los ayuntamientos, sabemos que ellos son autónomos, pero que sí tendremos que revisar que realmente ellos vayan dando atención a esas demandas reales en las diferentes colonias. Nos decían, por ejemplo, que en algunas colonias estaba previsto el que se hiciera la pavimentación de algunas calles cuando no se contaba con el drenaje. Entonces dicen, pues obviamente la prioridad aquí para nosotros es el drenaje y posteriormente vendrá el tema de la pavimentación. Entonces, haciendo el presupuesto participativo donde cada colonia sea partícipe de sus necesidades reales, haciendo un priorizador y que realmente los ayuntamientos le den seguimiento a este tipo de necesidades. Entonces, creo que la GIAPAS tendrá que revisarse minuciosamente, sí fortalecerlo. Sabemos que es un organismo que depende de varios municipios, Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Betagrande, pero no hay una funcionalidad real de estos ayuntamientos a una aportación a la GIAPAS y sabemos que pagan también un alto monto en el tema de la electricidad, pero sí revisar realmente cómo podemos fortalecer para que haya un abastecimiento real en todas las colonias de la capital. Está un proyecto en puerta que nos va a dar el abastecimiento a todo el corredor metropolitano, que es lo de la presa Milpillas. Pero a la par, GIAPAS tendría que estar revisando ya incluso cuáles redes de agua tienen todavía vida útil, cuáles son funcionales, porque a veces se desperdicia más también en lo que llega el trayecto del agua que lo que realmente está en los hogares. Y dependen y hay muchos factores. Por eso precisamente el tema de hacer un proyecto que revise todo lo que acontece en el tema del agua en Zacatecas para que podamos estarlo revisando con lupa, pero también estar atentos de que realmente sea eficiente lo que se propone. Yo coincido totalmente en que se tendrá que hacer esa revisión, por eso lo he comentado. El fortalecimiento a ciertos programas, como lo son las políticas públicas de desarrollo social, que es donde me ha tocado estar trabajando en la administración pública con el tema de grupos vulnerables, niños, jóvenes, adultos mayores, madres jefas de familia, y que efectivamente donde se tenga que priorizar, así tendremos que hacerlo. Por eso también el tema de que le decía hace un momento, de que nuestros funcionarios también nos estén dando cuenta de cuál es el resultado real que estamos dando a la ciudadanía y cómo es el avance real que estamos teniendo en cada programa, en cada acción, porque es a ellos a quien nos debemos. Yo siempre lo he dicho, un funcionario, un servidor público se debe a la ciudadanía y así lo ha demostrado en cualquier ámbito donde me he desempeñado. Creo que si tenemos muy clara y tenemos la visión muy firme de qué es a lo que vamos a llegar, que es ayudar y coadyuvar a mejorar el bienestar de las familias zacatecanas en su pleno derecho, eso es lo que vamos a llegar a hacer y puntualizar y señalar lo que se tenga que señalar para que el beneficio sea de la sociedad. Soy una convencida de que las herramientas legislativas tienen que desaparecer, pero ese fondo tiene que ir destinado realmente a lo que se planeó, que es el apoyo social. Este tipo de proyectos que yo lo comentaba hace rato pueden ser fortalecidos en gran medida con este recurso, si todos los diputados suman la bolsa a que realmente se vea reflejado en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros adultos mayores, en personas con discapacidad, en nuestras madres jefas de familia y dándole una transparencia que realmente se vea a quién y por qué, para que no haya ninguna duda, ninguna especulación. Yo le reitero, soy una convencida que tienen que desaparecer, pero si la mayoría de los diputados no lo aceptaran, que se transparenten. Pero que sea real la transparencia. Yo lo comenté desde el primer día que iniciamos campaña. Las herramientas legislativas tienen que transparentarse. ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo trabajamos en equipo? Porque yo les he reiterado mucho que es un trabajo en equipo. Nosotros nos toca hacer una parte, pero la ciudadanía otra. Y que solo en equipo vamos a dar mejores y mayores resultados. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.